Hola, hola. Hola, hola. A ver si me empiezan a escuchar. Hola, buenos días. Hola, Tata. Hola, Cele, Susana. Uy, Dana, qué lindo encontrarme con ustedes aquí. Muy buenos días. Tuve que volver a iniciar el programa, así que no sé si es el mismo de antes. Bueno, me parece que está bien. Bueno, ¿qué estamos haciendo el día de hoy? Ojalá que se empiece a conectar más gente. Muchas gracias, Dana. Muchas gracias por avisarme. Dice Dana que se escucha bien. Vamos a charlar un ratito para esperar un poquito más de gente, así lo aprovecha más gente, ¿sí? En vivo, en directo. Ahí ya va subiendo el número. Bueno. El día de hoy vengo a proponerte lo que a veces hago, es justamente que evaluemos cuáles son las energías que están en juego. ¿Qué quiere decir? Todas las energías que en el día de hoy nos afectan a nivel subconsciente o inconsciente a todas las personas en este, al menos en la Tierra, ¿sí? En nuestro planeta. Porque ustedes saben que cuando hacemos bioenergía, nosotros detectamos las energías más contaminantes en este caso, ¿sí? Bueno, bienvenida Isabel, Quesada, Karina, bueno, todos los que se empiezan a integrar a este programa en vivo y en directo, ¿sí? Pero bueno, aprovecho para decir también que ya sabes que nosotros lo hacemos en vivo ahora, pero después yo lo voy a poner en YouTube, así que si lo estás viendo en YouTube, también tenés que saber que, también, o sea, actúa en tu realidad, no hace falta que lo veas en directo, ¿sí? Lo podés ver en diferido y tiene los mismos resultados, ¿sí? Bueno, lo que me gustaría preguntarles, pedirles el día de hoy, es que piensen en la realidad, piensen en el día de hoy, hoy es 20 de octubre del 2020, ¿sí? Y también decirles que cuando nosotros pensamos en la realidad, cada uno de nosotros va a conectar esa palabra realidad, va a conectar con miedos, limitaciones, problemáticas que estamos viviendo en nuestra vida cotidiana, ¿sí? O que por ahí vemos afuera, por la televisión. Escuchamos que algún familiar, algún conocido tiene algún tipo de problemas, entonces esa realidad es sinónimo de cuestiones, de problemas, de situaciones a resolver casi siempre, ¿sí? Es muy raro que alguno de nosotros diga, hay realidad y vea la parte, digamos, resuelta, que es todo lo que podemos disfrutar, todo lo que valorizamos, todo lo que agradecemos en la vida. Es muy raro que hagamos eso, ¿o no? Con una mano en el corazón. ¿Vos cuál sos? Si vos, yo te digo, pensé en la realidad. ¿En qué pensás? ¿Sí? ¿En qué pensás cuando yo te digo pensar en la palabra realidad? Pensamos en eso, pensamos en todo lo que todavía no le encontramos una solución, lo que todavía nos molesta, lo que nos enoja, lo que nos perturba de la realidad. ¿Sí? Entonces, lo que te voy a pedir, si vos lo querés vivenciar, el día de hoy tenés la suerte de estar en vivo y podés tomarte un segundo para tomar conciencia, te digo, lleva tu conciencia a esa afectación, de la palabra realidad. La palabra realidad, en una escala del 1 al 10, 10 sería lo máximo y 1 es lo mínimo. En esa escala, pon una intensidad, ¿cuánto te perturba? ¿Cuánto te enoja? ¿Cuánto te molesta? ¿Cuánto te afecta la palabra realidad? La realidad tal cual la estás vivenciando. Ponle un número. Cualquiera sea, acá no hacemos juicio, acá cada quien le pone su intensidad. ¿Sí? Si alguien lo quiere compartir en el chat, bienvenido sea. Si se lo quieren quedar ustedes, se lo quedan. ¿Sí? Pero es importante que vos le pongas una intensidad. ¿Qué es para mí hoy? ¿Sí? Hoy martes 20 de octubre de 2020, la realidad. Muchas gracias, Dana. Y pone un 6, ¿sí? Un 6, un poquitito, término medio, un poquitito más, ¿no? ¿Cómo nos está afectando? ¿Qué está sucediendo con esta realidad? ¿Para qué
es esto? Para que vos puedas decir, ¿sabés qué? Estuve en este programa que hizo Gabriela de Bioenergía Áurea y noto el cambio en mí, noto el cambio en la percepción de la vida. Bien, lo que vamos a evaluar, muchas gracias, bueno, Isabel, ahí nos puso un 4, Lirio nos puso un 7, Caro Español, hola Caro, qué lindo tenerte acá. Bueno, un 8, Cari nos puso un 5, ¿sí? Esto no hay algo bueno o malo, cada quien percibe la realidad cómo se le está presentando, ¿sí? Susana nos dice 7. Bueno, muchas gracias por colaborar con esta limpieza, ¿sí? Ahora, esta es energía que vamos a encontrar el día de hoy. ¿Cuándo van a estar activadas? Y por lo menos una semana. Una semana, incluido el domingo. Casi siempre los domingos suele cambiar las energías, ¿sí? Hay algo que, bueno, pero levemente pueden cambiar, ¿no? Ahora, todas estas energías que van a surgir el día de hoy van a estar activadas toda la semana. Así que ojalá que puedas irlo liberando, ir tomando conciencia en toda la semana, ¿sí? Bien. Entonces, dicho eso, vamos a ver cuál es la primer debilidad, ¿sí? Que nos afecta, no solamente a los argentinos, a los peruanos, a los de Estados Unidos, a los de España, a todos. ¿Cuál es esa energía? Entonces, lo primero que se pregunta si es físico o no es físico, ¿sí? Y obviamente, casi nunca las debilidades más importantes suelen ser físicas, es muy difícil. Entonces, nos está dando espiritual. Y acá la debilidad me está llevando a los ancestros. Los ancestros, no específicamente tus ancestros. ¿Qué son los ancestros? Padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, bistatarabuelos, o sea, el árbol transgeneracional. Nosotros no venimos de la nada, del aire, venimos de un árbol, ¿sí? Somos semillas, somos frutos de ese árbol particular. Bueno, nosotros como humanidad también tenemos un árbol transgeneracional. Míralo así. Vos, depende de los apellidos que tengas, la familia que tengas, tenés como dos árboles, ¿sí? Tenés un árbol de tu mamá y el de tu papá. No importa si lo conociste o no lo conociste. Hola, Eliana, qué lindo verte acá. Qué lindo integrarte. Bueno, bienvenida. Bueno, entonces, la primer debilidad de toda la humanidad, seamos conscientes o no, en este caso está basada en nuestros ancestros. Déjenme ver ahí un poquito cuánto nos debilita en general a todos los seres humanos. Millones de veces. Estamos millones de veces debilitados, ¿sí? En primer lugar. Bien, después ya en general es esto, ¿sí? En particular va a ser cómo te afecta esto a vos particularmente. Va a ser diferente a mí de vos, del otro, ¿sí? Eso es particular. Bueno, la energía. Entonces, nuestros ancestros, ¿qué les pasa a nuestros ancestros? Nuestros ancestros están activados, ¿sí? Hace como 3 semanas, ¿sí? Si voy para atrás cuando inició todo esto, hace como 3 semanas que las memorias de nuestros ancestros nos están habitando. ¿Qué quiere decir esto? Se activaron las memorias de todos nuestros ancestros. ¿Qué tipo de memorias? Bueno, sobre todo las memorias de cuando ellos, en sus épocas, en todas sus épocas, ellos sentían que el futuro era incierto, que no sabían qué iba a pasar, ¿sí? Por ejemplo, no sabían si iban a tener cosechas o no. No sabían si cuando los hijos iban a la guerra, no sabían si volvían o no, ¿sí? Todo dependía de la naturaleza, entonces la naturaleza no es muy previsible. Vos podés estar a tono con la naturaleza, pero hay cuestiones que el hombre no puede dominar. Por eso el hombre de antes era muy religioso, pero en el buen sentido de la palabra, no en las iglesias, sino religioso, creer en la fuente divina, creer en ese Dios supremo, en una energía mucho más poderosa, que estaba siempre basada en la naturaleza, el sol, la luna, la tierra, el aire, el fuego. Entonces, toda la representación de la enseñanza originaria siempre tiene que ver con estas fuentes que están más allá de cada uno. Entonces, nuestros ancestros también tenían incertidumbre.
¿Sí? Pueden ser incertidumbres. Hola Elda, no sé qué me estás diciendo, que no pudiste escuchar desde el principio. Estamos encontrando las debilidades de la semana, de todos los seres humanos, para que la puedas trabajar. Entonces, vamos a quitar. Lo primero es esto, toda la activación de nuestros ancestros cuando sentían que el futuro era incierto. Vamos a separarlos. A todas esas memorias de nuestros ancestros, tomamos conciencia, le agradecemos, lo siento, perdóname a cada uno de nuestros ancestros, te amo, gracias, siempre el Ho'oponopono, siempre esa toma de conciencia, de reconocimiento a nuestro pasado, a nuestras raíces, eso está primero, siempre, ¿sí? Yo lo doy por hecho, pero siempre, acá siempre que detectamos algo que ya pasó desde la bioenergía áurea, nosotros nos formamos para agradecer a nuestras raíces, ¿sí? Entonces, le agradecemos a nuestros ancestros todo lo que vivieron, toda esa incertidumbre, el no entender, el no saber, el no poder contra lo que venía, pero no, ahora le vamos a decir nosotros gracias, ya lo reconocimos, vamos a quitarnos todas esas memorias de incertidumbre de nuestros ancestros, vamos a separarlas de nuestra mente subconsciente, vamos a separar mente subconsciente de toda la incertidumbre de nuestros ancestros, total, completa y permanentemente, los separamos, ¿sí? Los separamos para independizarnos de esos paquetes de información. Lo hacemos en todos nosotros al máximo potencial, sin esfuerzo, sin dudas. Los reseteamos, quitamos todo ese efecto que ha tenido sobre todo en nuestras familias. En nuestras familias primero, y en segundo lugar, cada vez que nos quedamos solos, cada vez que nos quedamos solos surgen esas memorias. Si ahora vos estás limpiando con nosotros, ya vas a ver que vos vas a ser cada vez menos, ¿sí? Bienvenida Ingrid. Bueno, quitamos de todos nosotros entonces toda la incertidumbre de nuestros ancestros, ¿sí? Así de simple, poniendo la conciencia. Corregimos. Muy bien. Esa es la primera debilidad, ¿sí? Vamos a la segunda debilidad que tiene la humanidad todas las semanas, le dije yo. Después va a cambiar un poco, por ahora va a estar esto. Lo segundo ya tiene que ver con una mirada individual de nuestra propia vida. Pensá todas las veces que vos mirás tu vida y decís, mirá todo lo que no hice. Todo lo que me faltó hacer a esta altura de mi vida. ¿No te pasa que mirás tu vida y decís, ay, tengo tantos años y tendría que haber hecho, cómo llegué acá? Toda esa autocrítica, auto porque es en uno mismo, toda esa autocrítica que nos hacemos. Nosotros confundimos los tantos, no pienses que te pasa a vos nada más, todo nos pasa. El ego va a hacer que enseguida nos tiremos la culpa, ¿no? Uy, lo que no hice, lo que no pude, lo que no tengo, lo que... ¿Sí? Es una crítica. Y lo que tenemos, no quiere decir que no tenemos que mirarnos más, al revés, tenemos que evaluarnos, pero es muy diferente evaluarnos a criticarnos. Porque la crítica siempre te va a detonar, uy, mira todo lo que no hice, soy un estúpido, soy una estúpida, no sirvo para nada. Bueno, todas esas cosas no tendría que haber hecho, tendría que. Bueno, mira, no sos vidente, no, no tendrías nada. Hiciste lo que pudiste. Entonces, desde esa perspectiva, la evaluación cotidiana de todos los días, diaria, tiene que ser, ¿qué hice y qué hice bien y qué hice y todavía le erré? Entonces, si le erré, lo cambio. Genial, bien por mí porque estoy viendo dónde me equivoqué, estoy viendo dónde me desvié. Entonces, así, eso te genera, si vos evaluás lo que sí, lo que no, te genera una energía. Pensalo así, wow, ahora puedo ver en lo que fallé antes, entonces ahora vuelvo a iniciar, pero ya teniendo en cuenta lo que antes no tuve en cuenta. Entonces, tu direccionalidad tiene energía, tiene entusiasmo. Mirá si lo haces desde el otro lado. Es lo mismo. Te mirás y decís, qué mal todo lo que no hice, el tiempo que perdí, bla, 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 bla. Toda esa autocrítica, eso te va a generar sentimientos de fracaso en primer lugar. Entonces, vamos a quitarnos todo el fracaso que sentimos cada vez que nos culpamos.
Cada vez que vimos el error en nuestro obrar, cada vez que vimos que nos desviamos de camino, cada vez que elegimos mal, vamos a quitarnos todo el fracaso. El fracaso lo tenemos en nuestra aura primero, en el aura, ¿sí? En lo que emanamos, en esa frecuencia electromagnética que igual que un radiador nosotros emanamos. Entonces, vamos a quitarlo del aura de nuestra, separamos aura en todos nosotros, aura de fracaso y fracaso de aura, total, completa y permanentemente. Y para que sea más profunda esta limpieza, vamos a separar fracaso de nuestros ancestros y nuestros ancestros del fracaso. Porque también, nuestros ancestros también han fracasado. Y si se activa la memoria de ellos, entonces nosotros nos sentimos peor. ¿Y qué hacemos? Separamos todos estos paquetes de información de la realidad tal cual la percibimos, la vemos y la interpretamos. Total, completa y permanentemente, y vamos limpiando más nuestra estructura. Esto es lo que compartimos como humanos. Entonces, dale la bienvenida. Gracias, humanidad. Te amo, humanidad. ¿Sí? Lo siento por no haberlo visto antes, lo siento por haberte culpado, lo siento por haberme culpado, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Siempre sintiéndolo desde adentro, ¿sí? Le decimos a la humanidad todo esto, estamos acá porque queremos. Entonces, vamos a tomar todas estas energías, vamos a comprendernos y evolucionar juntos, ¿sí? Bien, vamos a la próxima, otra debilidad. Ahí sacamos dos. Lo próximo es, también sigue siendo dentro nuestro, a ver, me tengo que poner en la mentalidad de toda la humanidad, no de mía, sino de toda la humanidad. ¿Cómo lo hago? Y la biología áurea se aprende. ¿A dónde se aprende? En CBAO. ¿Sí? Así que, si querés hacer lo que hago yo, si querés aprender a limpiar todas las energías de tu vida, de afuera, de adentro, intégrate a CBAO. Bueno. Entonces, lo próximo es el autosabotaje. ¿Qué es el autosabotaje? Otra vez el auto. O sea, me lo hago a mí mismo. ¿Sí? Me lo hago a mí mismo, sería. Entonces, te quería aprovechar para enseñarte esto, porque es muy importante cuando vos lo aprendés. Para la estructura del ser humano, gracias, se sintió fuerte, dice, gracias, muchas gracias por la devolución, el feedback es importante, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, para la biología áurea, que es la energía natural, fuerte e inteligente del universo, las estructuras son muy importantes, por lo tanto, todo lo que vos te hagas a vos mismo, a la estructura de tu cuerpo, como tu estructura, tu mente, tu cuerpo y tu espíritu están conectados con el ambiente externo, están conectados con el universo. Te enteres o no, lo sepas o no, no es lo mismo que vos estés enfermo a que no lo estés. No importa que vos interactúes con mucha gente o no, vos sos importante. Sos como una célula del gran cuerpo que es el universo. Entonces, lo sepas o no, cada vez que vos dañes tu estructura, o sea, tu mente, tu cuerpo, tu espíritu, va a tener repercusión afuera. ¿Sí? Entonces, si te haces daño a vos, estás dañando el afuera, lo sepas o no. Y si estás dañando a un otro, a una persona, a un animal, a un objetivo de otro, lo bloqueas, le haces cualquier cosa que hagas hacia afuera, te lo estás haciendo a vos al mismo tiempo, porque la estructura es la misma. ¿Sí? Entonces, si yo te estoy diciendo que estoy detectando autosabotaje, ahora te explico, pero el autosabotaje, por más que te lo hagas a vos, se lo estás haciendo al universo. O sea que, si creíste alguna vez, ¿sabes qué? Yo me cansé de intentar con el mundo, me cansé, me deprimí, me voy a ir solo a algún lado, me voy a aislar de la gente que quiero, me voy a encerrar en una pieza para dejarme morir porque a mí no me interesa más nada. Eso es mentira, eso no existe, no es una posibilidad en nuestro universo. Cada persona que se deprime afecta al entramado del universo. Por lo tanto, no existe. ¿Se entiende? Entonces, sacate de la mente esa idea de mi vida no sirvo para nada, me voy a ir, me voy a archivar en algún lado, porque eso no existe. ¿Sí? Bien.
A la selva tucumana, dice Cele. Bueno, hola vos y bienvenida. Bueno, vamos a ver entonces el auto. ¿Qué es el sabotearse? Sabotearse viene de ponerte vos mismo palos en la rueda. O sea, si lo analizamos desde un punto de vista, vos estás avanzando y alguien te pone una piedra en el camino, te la pone y no podés cruzar la piedra. Vamos a suponer que vas a tener que o correr, que o saltarla, ¿sí? Pero en este caso vos mismo te pones, vos mismo te bloqueas. ¿Esto quién lo hace? ¿Lo haces vos conscientemente o no conscientemente? Siempre es no conscientemente. O sea, sos inconsciente del sabotaje, ¿sí? Hay muchísimos ejemplos, todas las personas vamos a sabotearnos. ¿Cuándo nos saboteamos? Bien, nos saboteamos por muchas razones, pero sobre todo, nos saboteamos cuando queremos intentar algo nuevo, algo que no está en nuestro universo, cuando queremos hacer algo nuevo. Por ejemplo, ¿sí? Vos ahora vamos a suponer que nos estás escuchando y decís, sí, es verdad, yo tendría que estar en CBA, o a mí me gusta lo que hace Gabriel, yo quiero hacer lo mismo, yo quiero entrar a CBA, y después empezás. No, que, a ver, se paga una vez al mes, ay no, prefiero, algo te va a decir, prefiero comprarme un gym, en vez de pagar, en vez de aprender a trabajar con mi energía. No, porque ahora el mundo no está para que yo estudie más. Yo estudié muchas veces y no me resultó. Entonces, ¿por qué me resultaría la bioenergía? Esas excusas que vos te pongas, si vos te pones a analizarlas, ¿de dónde vienen? Vienen del inconsciente que te dice, vos no podés, vos no sabés, no vas a poder, no vas a entender. Vos mismo te estás poniendo barreras. Y si buscás más adentro todavía, todo autosabotaje tiene que ver con eso que se te presenta en la vida, en el universo. Puede ser una persona, puede ser una situación, puede ser un aprendizaje. Te va a llevar a crecer, a expandir tu universo. Entonces, siempre que vos quieras salir corriendo y digas, no, no, ¿sabes qué? No, pensalo. Pensá si es cobardía, si te da miedo, porque es normal que te dé miedo. Entonces, ¿por qué te da miedo? Porque es desconocido. A todo lo desconocido le tenemos miedo. ¿Y el ego qué hace? Hace que te sientas que no servís, que no tenés, que no podés, que vas a hacer el ridículo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros mismos nos bloqueamos. ¿Cuál es el autosabotaje que nos hacemos? Nos podemos enfermar, ¿sí? ¿Y o sea, y ahora en estos días, ¿qué podemos hacer? Agarrarnos el COVID, por ejemplo. ¿Sí? O lo que sea, ¿no? Que esté en el aire. ¿Para qué? Para tener una excusa para aislarme. Ah, porque si tengo COVID, ya tengo que estar aislado. Ya está. Entonces ya zafaste, tenés 10, de 10 a 14 días aislado. Por ejemplo, ¿sí? También puede ser me dijeron algo, peleé con mi pareja, me dijo algo que no me gustó y yo pensé, por ejemplo, ¿no? No es que dije, vamos a suponer, no me gusta cómo me habló, entonces yo, pero ¿qué hacemos? ¡Ay, a mí me va a venir así! Yo me cansé de que me hablen mal, me cierro la puerta, no hablo más, ¡pum! ¿Para qué? Para aislarme y no resolver eso. ¿Entienden? Entonces, eso es un autosabotaje. El tema acá es la cantidad. Una vez no nos va a hacer mucho. El tema es, hola Miriam, bienvenida. Bueno, también el tema es, también, Franco también. Bueno, lo que les decía es que cuando uno lo hace cotidianamente y constantemente, empieza a fallar la estructura. ¿Qué es la estructura? Tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. Entonces, vamos a quitar, ¿sí? Todo el efecto acumulado de todas las veces que nosotros mismos nos pusimos el freno. Todas las veces que nosotros mismos dijimos, no, no me animo, ¿sí? No me animo, no avanzo, me quedo adentro, renuncio, porque ¿sabes qué? No, no me animo, no me atrevo. ¿Sí? Vamos a quitar toda esa energía, porque la venimos trayendo de hace mucho tiempo. Vamos a quitar toda esa energía, ¿sí? Y vamos a quitar también la creencia de que para
para podernos mover en la realidad, porque estamos hablando de la realidad, para podernos mover en la realidad necesitamos mucha fuerza, necesitamos fuerza de voluntad, necesitamos fuerza física, necesitamos incluso belleza, que si estamos más lindos, ahí sí puedo salir, si no estamos lindos, no, como si a alguien le importara, ¿no? Si yo estoy lindo, no estoy lindo, si estoy gordo, no estoy gordo, si estoy flaco, si estoy flaco. Es una tontería que se nos pasa en nuestra mente. ¿Por qué pensar? ¿Por qué vos te frenás porque alguien tiene, o sea, algún problema o con el peso, con la nariz o con el pelo? Decime la verdad. No, a vos no te va a limitar la vida. Entonces, ¿por qué lo hacemos hacia afuera? ¿Vos te das cuenta que es una forma de limitarnos? Una forma inconsciente. ¿Sí? ¿Entienden cómo es? Entonces, lo que tenemos que prestar atención en esta época, pues es lo que estamos viendo en tercer lugar, es que, prestame atención, acá parece que sos vos, claro que sos vos con vos, pero lo que te estoy diciendo es que vayamos un poquito más allá, o sea, date cuenta que así como vos te estás bloqueando, así como vos mismo decís, no me atrevo, no quiero, tengo miedo, tengo esto, todos están haciendo lo mismo. Entonces, cuando vos interactuás con todos los demás, vos pensás que ahora ya sabés algo más. Sabés que el otro también tiene miedo. Sabés que el otro también está reaccionando. También sabés que, porque como lo estuvimos viendo, y esta debilidad no es que la inventamos, es de la humanidad ahora, entonces todos están con esa incertidumbre y no saber, no animarse a actuar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si quieres poner un negocio, estás diciendo, ay, ahora, ay, más vale, ahora no me animo. Y si me va mal, otro te diría, si te va mal, no importa, empezará otro, verás, aprendés qué te fue mal. ¿Sí? Entonces, ahora es un tiempo de decir, no, espero que pase la pandemia, espero tal cosa, la espera, caer en espera se dice, esperar a que el universo, o sea, el universo, lo que vos crees que la realidad te diga, te habilite, es dejar el poder afuera. Es lo mismo que te peleas con tu pareja, como te decía antes, ¿sí? Pegas el portazo, cuando pasen los nervios, hablamos. Cuando, no sé, cuando te dignes a mirarme bonito, vamos a hablar. O vamos a arreglar las cosas. Ahora me enojé, me voy, pego el portazo. Eso también es caer en espera. Porque eso quiere decir que no estás controlando el ahora. Entonces, ¿el poder a dónde está? Afuera de vos. Y todo, cuando uno deja el poder afuera de uno, las cosas no van como a uno le gustaría. Entonces, lo primero es tomar conciencia dónde dejamos que los paquetes de información tomen el poder. ¿Lo toma el afuera? ¿Lo toma el adentro? Y también tenés que ver que no es adentro solamente y afuera solamente. Ese es el error. La mayoría piensa que es el afuera. Error. Vos sos responsable de tu vida. Ahora, si vos te vas al otro extremo, solamente vos, no. También tenés que aprender a compartir en este universo, porque en este universo también hay gente que está creciendo y se está encontrando. Entonces, son los dos polos. Tenemos que integrar ambos polos, el adentro y el afuera. Y la realidad tiene que ver con esta simbiosis. Así que vamos a fortalecer. Vamos a fortalecernos para que esa realidad que percibimos, interpretamos externa, no debilite a nuestra realidad interna. Porque infinitamente la está debilitando. Y vamos a hacer lo contrario, vamos a fortalecer que nuestra realidad interna no debilite a la externa. Vamos a equilibrar este tipo de energías para que todo sea más suavecito. Ya van a ver que, ahora vamos a chequear ahí cómo lo sienten, ¿sí? Vamos a reiniciar sobre todo lo que es el sistema nervioso periférico. Ahora vamos a hacer que todos estos fortalecimientos queden grabados en nuestros sistemas nerviosos. Vamos a resetear sistema nervioso también central y periférico. Periférico y central, que estén nivelados, ¿sí? La estructura es lo que nivelamos. Vamos a corregirlo y vamos a fortalecernos para que todo lo que corregimos el día de hoy se haga extensivo.
se haga extensivo a nuestras relaciones, sea extensivo a toda la gente que toma contacto con nosotros, y que nosotros podamos entender que la persona a lo mejor no estuvo en este fortalecimiento. Entonces, esto no lo va a comprender. ¿Sí? Y hay que permitir que si el otro lo entiende o no, si es por emanación, lo vas a contagiar. Y si no, todo bien. ¿Sí? Es importante que vos generes la realidad que vos desees. Siempre y cuando no dañe, al contrario, siempre y cuando mejore al universo. ¿Sí? Esa es tu carta de presentación, no otra. ¿Sí? Bien. Bueno, a ver si me van diciendo los que habían puesto esa intensidad, ¿no? De cómo se sentía la realidad, ¿no? ¿Cuánto te afectaba la realidad? A ver ahora los que habían puesto ahí, las personas que habían puesto, por ejemplo, Cele, que había puesto que le afectaba un 7, había alguien que, Caro Español, ahora cómo se siente la realidad. Piensa en la realidad, a ver si está igual o está diferente, ¿sí? Esos son los cambios de percepción que hacemos. Cuando uno limpia memorias, algo se siente cambiado. ¿Se entiende? Uno a lo mejor no puede decir exactamente en qué, pero se siente la diferencia. Observen la realidad. A ver quién me dice. ¿Quién me dice cómo están? ¿Una o dos personas que me pueden decir algo? Así ya concluimos estas energías, ¿sí? Lo que te pido, ¿sí? Compañero, compañera Dera, lo que te estoy pidiendo es compartir, integrarte, ponerle seguirme en YouTube, porque siempre subo programas, en YouTube, en TikTok, que ahora habría algo, tengo muy poquitos seguidores, pero bueno, está muy bueno, es otra energía diferente, ¿sí? Seguime en TikTok, seguime en Instagram, son diferentes redes que a vos también te abren un universo. Yo te comparto bioenergía por esos lugares, ¿sí? Bioenergía de acuerdo a los lugares, ¿entiendes? Pero bueno, muchas personas ha quedado, ha bajado muchísimo de Caro de un 8 a 4, que es a la mitad, es mucho para lo que es el día de hoy, ¿no? Personas que la mayoría vieron que ha bajado o a la mitad o a menos, ¿sí? También ha quedado un 2, un 3, un 4 como mucho, ¿sí? Claro, esto va a hacer que se despierten otros tipos de energías. ¿Está bien? Bueno, lo que queda hay que seguir trabajando, porque ya tiene que ver con cuestiones individuales por ahí, ¿sí? Pero es importante que compartan el video, ¿sí? Que le pongan un me gusta, y que, bueno, ya sabes que todas estas energías van a estar en la semana. Entonces, si vos pudiste tomar esto, ya el resto de la semana al menos no te va a afectar tanto la realidad. ¡Oh, la realidad está! Vas a poder movilizarte un poquito más. ¿Sí? Muchas gracias, Caro, y se me relajé. Bueno, compañero, compañera Dera, otra vez la invitación a participar de CBAO. CBAO es un espacio de integración. Hacemos esto todo el tiempo. No solamente yo, sino todas las personas que ya hace rato que están ahí. Así que integrate. Hacé, busca la forma de estar en vivo los viernes. Viernes 19 horas Argentina. Si no podés estar los viernes ahí, ya sabés que queda grabado, entonces lo podés hacer el fin de semana. Si tenés solamente los domingos, un ratito, no importa, podés anotarte igual y podés ser integrante de CBAO. Aprende bioenergía. Aprende bioenergía es lo más importante al día de hoy, porque vas a poder integrar todo lo otro que ya aprendiste. ¿Sí? Aprende bioenergía es importante, que seamos muchos, que cada vez seamos más. Que lleves la bioenergía áurea a tu familia, a tu barrio, a tu país. Tenemos que ser más, muchos más. Así que vénganse todos, vénganse todos que vamos a hacer lugar, ¿sí? Algo vamos a hacer. Y ya te dije, no pongas el tema de si vos querés realmente aprender bioenergía áurea con nosotros, con todos los de CBAO, buscale la vuelta. Decís, bueno, ¿cuánto sale la membresía? Yo te aseguro que el universo te va a dar. Te va a hacer aparecer, ponete a prueba, probalo. Ya vas a ver cómo el dinero de la membresía, que no es mucho, ¿sí? El dinero de la membresía va a aparecer. Ponelo al universo y ya vas a ver cómo las señales van a ser siempre que estés con nosotros, ¿sí? Bueno, bueno, gracias Doria, gracias Dana, bueno, gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Un placer hacer bioenergía con la ayuda de ustedes. Les mando un abrazo gigante. Nos vemos en CBAO o otra vez en alguna de las redes. Dale, me seguís en TikTok que necesito like. ¿Sí? Abrazo.
abrazo. Chau, chau.